Hola chicos, qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Me logran escuchar? Buenos días, buenos días con todos. Buenos, buenos días, días amigos. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Excelente, excelente. Me logran escuchar. Perfecto. Sí, estaba todavía dándoles acceso al resto de compañeros. Y ahí se, se siguen escribiendo, por eso todavía no empezábamos para que poder cerrar nueve eh, y quince aquí hora de hora local y luego concentrarnos en solamente la exposición de este mini curso de dos días denominado diseño de redes FTTH no es un mini curso eh, que vamos a trabajarlo hoy día dos horas y también el día de mañana dos horas y se va a otorgar un certificado de participación correcto un certificado de participación para esto para este certificado vamos a necesitar eh, luego al terminar o, o minutos antes de terminar la práctica de hoy o la sesión de hoy, mejor dicho, porque no hay ningún examen aquí, nada de eso, eh, les voy a pasar un link que se registren y el día de mañana igual. Lo que sí me han pedido los directores aquí de Telecom es que para otorgarle el certificado de participación, las personas deben estar los dos días, ¿no? Ese, ese es el, el reto que tenemos, que, que estén los dos días. Por ello, a mí también esto me genera un reto de hacer una presentación interesante para ustedes, atractiva para ustedes, y que pues también el día de mañana pues, estén con nosotros a, a este, en este horario, que es un horario temprano, ¿no? Eh, y a, aparte que es fin de semana, entonces es un reto para mí, para que, y, que ustedes puedan participar los dos días y que estas presentaciones estén a la altura o a las expectativas que ustedes han tenido. Correcto. Entonces, en un segundo ya comenzamos. Eh, y este, este link se va, va a ser enviado al finalizar eh, la sesión de hoy. O minutos antes de finalizar la sesión de hoy. Correcto. Vamos a, vamos a ver aquí. Creo que hay chat. Buenos días. Perfecto. Entonces, mientras van conectándose, acá yo voy a prender mi cámara y ya también está. Vamos a achicarlo aquí. Ahí está entrando un compañero más. Y eh, les, les iba a comentar cuáles son las reglas, digamos, entre comillas, las reglas de juego para hoy día. ¿no? Ahí está entrando Milton, ahí le voy a dar el acceso. Las reglas de juego para hoy día. La, la idea de hoy es que sea una sesión bastante amena, eh, que yo pueda exponer un poco de las diapositivas que he preparado el día de hoy para ustedes, ¿no? Que está basado en lo que es redes FTTH, ¿correcto? Y pues eh, la idea de, de, de la sesión es, por ejemplo, que mantengamos, por favor, los audios y las cámaras eh, apagadas, ¿correcto? Va a haber un espacio de preguntas, lo pueden ir haciendo por el chat. O en, durante este espacio de preguntas, ustedes puedan comentar. ¿Por qué? Porque a veces ya nos ha pasado de que por ahí alguien se olvida la, el micro abierto y comienza a hacer mucho ruido y interrumpe el entendimiento y la concentración que el, los otros compañeros eh, están teniendo, ¿no? También a, a hacia nosotros. Entonces, por eso les pedimos que en todo momento, por favor, mantener el audio apagado, eh, excepto en la zona de preguntas. Cuando realicemos zona de preguntas, ahí ustedes pueden levantar la mano. Hay un botoncito aquí en el chat de Zoom, ¿no? de esta plataforma bastante interesante, la cual ustedes pueden levantar la mano y hacer su consulta. ¿Correcto? Eh, ahí está, Shamir Barres, buenos días. Perfecto. Entonces voy a presentarme, mi nombre es Carlos Cabrera, soy instructor en Telecom Academy Perú, el encargado de llevar esta sesión de dos días eh, sobre un minicurso acerca del diseño de redes FTTH. ¿Correcto? Nosotros somos una empresa aquí en Perú, eh, eh, ahí está entrando otra persona, una empresa aquí en Perú, el cual nos dedicamos eh, al tema de las capacitaciones en redes de fibra óptica. Y contamos con alianzas con otras empresas de, de aquí locales y extranjeras eh, que nos soportan y nos dan la opción pues, de llevar un mejor contenido, unas mejores clases hacia ustedes. ¿no? Ya venimos trabajando desde el año 2020, año que pues, inició la pandemia, eh, y también pues, inició masivamente el tema del despliegue de redes FTTH. En esa época muy poca gente... Entendía cómo se trabajaba este tipo de redes, cómo, cuál era la tecnología o la mejor tecnología que acompañaba este tipo de redes, pues y hoy eh, ya es eh, usual ¿no? escuchar el término FTTH, así como el término GPON. ¿no? Entonces, ahora vamos a, a ver un poco de esto. Y también vamos a ver un poco del diseño, de qué herramientas tengo para diseñar mi red de, de fibra óptica. Qué equipos se utilizan para hacer mediciones en redes de fibra óptica y creo que ya es momento de iniciar. Ya estamos 54 personas eh, el resto de personas, pues que se conecten, van a poder ver la grabación que va a estar en nuestro canal de YouTube, correcto. Al finalizar también la sesión de hoy, antes de que acabe, voy a mandarles el enlace de nuestro canal de YouTube donde van a poder encontrar la grabación del día de hoy, por si tuvieron algún inconveniente y, y parte de la sesión no estuvieron presentes, va a estar grabado ahí, ¿correcto? Entonces vamos a continuar. Un poco del contenido, de la, de la información, de la tabla de contenido que he preparado para ustedes eh, el día de hoy. Sé que hay mucha gente de muchos países de Latinoamérica, de repente por ahí de, de México, de Centroamérica, de Costa Rica, por ahí hay alguna persona, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile. Nosotros hemos tenido eh, hasta el día de hoy múltiples eh, estudiantes, múltiples personas que han decidido hacer un entrenamiento aquí, de todos los países, desde México hasta el sur de Chile. Hemos tenido muchos alumnos, el cual estamos muy contentos, muy felices de, de haber tenido este alcance, ¿no? eh, Un poco del contenido que vamos a ver el día de hoy, vamos a tocar una introducción a las redes FTTH, componentes de una red de FTTH, planificación de la red de FTTH, diseño de la red de distribución, instalación y pruebas y casos de estudio y aplicaciones prácticas. Este es el resumen de los temas que vamos a ver estos dos días. Hoy, como sabía que es el, el primer día, vamos a darle muy fuerte a la parte de introducción a FTTH y a componentes para poder mañana realizar una, como ver cómo se hace una planificación y un diseño de, de red FTTH y tocar algunos puntos de mediciones de pruebas y mediciones, ¿ok? Vamos aquí. Entonces, ¿qué, qué es una red de FTTH? No, nosotros chicos estamos trabajando de la mano con una empresa mexicana, la cual eh, en principio fue una revista y hoy es una plataforma, eh, el cual eh, da información, nos muestra información actualizada y de primer nivel acerca de las redes FTTH. Toda esta información que yo he sacado para el resumen del día, de, del día de hoy, lo he sacado de esta plataforma. La revista o la plataforma virtual mexicana que les digo y los cuales les invito a, suscri a suscribirse eh, es todo fibra óptica, ¿correcto? Todo fibra óptica. Ustedes pueden colocar revista o plataforma todo fibra óptica en Google y van a tener un contenido impresionante y de primera calidad acerca de lo que es fibra óptica en general. Tienen un semanario, una revista de contenido de tendido aéreo, de condido subterráneo, de redes FTTH y más, ¿correcto? Entonces vamos a, a entender un poquito qué es el, el FTTH o el tal llamado Fiber to the Home yo me he encontrado con en, en campo y, y, y trabajando no ya llevo más o menos tres años eh, metido en lo que son redes FTTH laborando aquí y me he encontrado con personas que no conocen de dónde se viene esta terminología FTTH correcto entonces el día de hoy vamos a dejar claro esta parte pero en la primera eh, en esto de definir qué es FTTH yo quisiera el, el tema de hoy no es hacer lecturas para nada, pero me pareció bastante interesante el mensaje que nos deja todo fibra óptica en una de sus revistas. Y nos dice: ¿No? Imagínate sumergirte en un universo donde tu conexión a Internet no solamente es veloz, es decir, no solamente hay una alta velocidad de conexión, sino también extremadamente confiable. Gracias a la tecnología FTTH, y aquí está el nombre que nosotros debemos recordar, de aquí se deriva FTTH. Fibra hasta el hogar, o lo que en inglés viene a, a ser fiber to the home, ¿correcto? Fibra hasta el hogar. La idea de fibra hasta el hogar es que un proveedor de servicio de Internet, que puede ser una operadora grande, una, una cablera, un WIS que ahora migró a ser ISP, a, a, a atender fibra óptica, desde su nodo, desde su cabecera, desde su POP, Tienda un cable de fibra óptica y que a la vivienda del abonado, en este caso estábamos hablando de casas, por eso no vamos a centrar en casas, no en antenas, no en edificios, correcto, no en empresas, sino fiber to the home, fibra hasta, hasta el hogar, es decir, el atendimiento hacia viviendas donde viven eh, familias, ¿no? Eh, es a través de un cable de fibra óptica y que a la casa del usuario correcto, por ejemplo, en mi hogar o en muchos de los hogares de ustedes, estoy seguro que ya muchos tienen fibra óptica o FTTH y ni siquiera se han dado cuenta, ¿no? O algunos que les, la operadora por ahí les dice, ah, sí es fibra, pero de repente no lo es, todavía siguen con tecnología HFC. Y es que a nuestra casa nos debe llegar un cable de fibra óptica donde el técnico instala un... Un modem, lo que llamábamos modem antiguamente, pero hoy se llama el nombre correcto de este equipamiento que va en la parte final, en la vivienda del cliente, de, de nosotros, por ejemplo, como usuarios, es una ONT-UONU, ¿correcto? Esa es la denominación técnica que se le da. Entonces, ahí, acá tenemos el FTTH, fibra hasta el hogar, hasta el hogar ¿no? Esta visión podría convertirse en tu día a día. Hoy, casi, eh, por lo menos aquí en Perú, en, en Lima, ha, ha habido un despliegue masivo de redes de fibra óptica que se extendió debido a la pandemia. ¿no? Fue un cambio eh, muy fuerte, ¿no? aparte pues la pandemia de habernos traído todas estas cuestiones. Eh, lamentables, pero para el sector tecnológico y para el sector de las telecomunicaciones del ISP fue un crecimiento y también un reto, ¿no? También fue un reto porque no estábamos preparados, no teníamos gente capacitada para el desarrollo de este pretendido y desarrollo de esta tecnología, de, de, de este tipo de red y pues la demanda hizo que nos aceleremos bastante aquí y que haya mucha eh, curiosidad, mucha capacidad de los técnicos en poder capacitarse y también de los ISPs, ¿no? Para lograr brindar lo que todos esperamos al final. El objetivo es un buen servicio al cliente, ¿no? Y hoy, pues, por ejemplo, eh, tan, tanto en el trabajo como en mi casa, yo tengo FTTH y esta conexión es muy confiable y tengo velocidades bastante grandes. Hoy trabajo con una operadora bastante conocida aquí en Perú. Una de las que ha superado incluso a, en instalaciones en Lima, que es este, a, a la empresa telefónica, esto nos lo muestra Ocitel ¿no? En, en uno de sus eh, semanarios que tiene, ustedes pueden entrar a la página de Ocitel que es el regulador de telecomunicaciones aquí en Perú, y hay empresas que ya han desplegado, por ejemplo, a, a operadoras tradicionales como un Telefónica no en instalaciones diarias. De, de redes de fibra óptica FTTH no a hogares instalaciones diarias a hogares correcto la llegada de la fibra óptica directamente a tu hogar abre la puerta a una serie de beneficios que podrían revolucionar re tu experiencia de conectividad en casa las oportunidades son infinitas y el efecto es significativo y verdad en serio lo es no hoy en casa tenemos por lo menos ocho dispositivos conectados a Internet, cosa que con tecnologías como las antiguas, como ADSL o quizás HPC, no podríamos tener la misma calidad y la misma confiabilidad que lo tenemos con FTTH. Y esto se ha dado a nivel mundial, ¿no? Esto se está dando a nivel mundial. Yo, eh, gracias al trabajo que tengo, trabajo para, un, para una empresa que es de Brasil, ¿no? Y... Veo la parte de representatividad comercial y he podido viajar a casi todos los países de Latinoamérica, en todos los países, sea Ecuador, Colombia, eh, Chile, Argentina, Brasil, Venezuela, eh, se, habla, se está hablando del FTTH. Por lo menos todos los proveedores saben y apuntan que su instalación de red de fibra óptica hoy tiene que emigrarse a este tipo de redes, ¿no? llevar fibra hasta lo hasta el hogar de nuestros usuarios. Vamos a, a darle acceso a cuatro personas que han llegado un poquito tarde, pero vamos a darle chances para que puedan entrar el día de hoy, ¿correcto? Y pues vamos a ver cómo es, cómo es que funciona esta parte de FTTH. Es, en resumen, bastante sencillo y acá la imagen de acá no me va a dejar, me, me va a dar una amplitud, eh, visual y también hacia ustedes para que puedan entender cómo es esto del FTTH, ¿correcto? Eh, ahí esta diapositiva lo los voy a compartir en el YouTube, ahí tienen una parte de lectura, yo no voy a leerlo, solamente voy a hacer un breve resumen de esto, ¿correcto? Nosotros con la fibra óptica, que es un medio de transmisión, es algo que también tenemos que tenerlo claro, la fibra óptica es un medio de transmisión alámbrica, Correcto, cuyo filamento es un filamento ¿no? de vidrio que tiene dos partes, un núcleo y un revestimiento, y que tiene características bastante importantes como tener un buen ancho de banda, tener baja latencia, eh, también eh, ser segura, eh, y una de las características que saca al, al, al cable de fibra óptica del resto de de, digamos de medios de transmisión alámbricos es que por ejemplo es totalmente inmune a interferencias electromagnéticas al ser luz lo que pasa a través de este conductor y no pulsos eléctricos en comparación con los cables de cobre y los cables coaxiales correcto entonces las características que tiene la fibra hace que sea nuestra mejor opción para llevar conectividad hacia el usuario. ¿Y qué tipo de servicio podría llevar a través de la fibra óptica? Datos, voz, video, ¿correcto? Entonces, lo que hace este proveedor de servicio de Internet, que tiene como, fin de, tiene como finalidad repartir el Internet a una zona determinada, a lo que vamos a denominar área de cobertura, ¿correcto? Área de cobertura. Por ejemplo, Quiero realizar un tendido de, de red pues de fibra óptica porque voy a dar el servicio FTTH a San Juan del Urigancho. A San Juan del Urigancho, que es un distrito, el distrito más populoso de aquí de Lima, es nuestra área de cobertura. O quiero dar servicio en Cercado de Lima, ¿no? que es otro distrito, o en el RIMA. Entonces, nosotros vamos a cubrir una cierta área, una cierta cobertura y pues lo que vamos a hacer es instalar puntos de conexión cercano a nuestro usuario, ¿correcto? Puntos de conexión cercano a nuestro usuario. Por ejemplo, acá tenemos una vivienda donde hay múltiples personas realizando algún tipo de actividad que tienen que ver con Internet, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, acá vemos una, una persona pues que está... Viendo, está viendo un Netflix, un Star, está viendo Star Plus o algún tipo de estos streaming que tenemos hoy día y que incluso la televisión se ha revolucionado porque mucha gente ya comienza a ver IP, IPTV. Por ejemplo, yo en casa ya no tengo conectividad de televisión. De señal abierta, ¿no? Yo en, tengo un proveedor el cual tiene un aplicativo, entro en el aplicativo y veo los canales de televisión en alta definición, por ejemplo. O si quiero ver hoy un partido de la Champions League, yo me conecto a la plataforma Star Plus y logro ver eh, la información o el partido de fútbol, ¿no? Ya el tema de la televisión tradicional, digámoslo, se ha dejado un poco de lado, y, pero para poder tener una buena definición, una buena calidad de imagen. Nosotros tenemos, necesitamos un buen ancho de banda, ¿no? Que sea también eh, tenga baja latencia. Entonces la fibra nos permite esto, ¿no? Permite esto al proveedor que pueda brindar ese eh, ese servicio al cliente. Entonces ahí vemos una persona conectada a un, a un televisor, o un, un smart TV. Por otro lado tenemos el tema de las llamadas. Hoy son pocas las personas que realizan llamadas o la cantidad de llamadas tradicionales también por la red móvil ha bajado. ¿no? Hoy la mayoría se hacen llamadas de WhatsApp. ¿no? Como la gran mayoría de personas ya tienen datos, ah, voy a llamar a mi mamá. Yo no sé hace cuánto tiempo que he llamado, a, por ejemplo, a, a mi mamá y casi todas las llamadas lo hacemos por videollamada o por WhatsApp, ¿no? Incluso las personas mayores ya se están acostumbrando a, a usar el, estos, a, estas aplicaciones y estas aplicaciones, este, este servicio va también acompañado de conectividad de Internet, ¿no? Y pues tenemos el Wi-Fi en casa, hacemos la llamada o la videollamada y pues nos podemos ver, conectar con la persona que está al otro lado del teléfono, ¿correcto? También trabajos, ¿no? El teletrabajo, ¿cuántos de ustedes realizan teletrabajo en casa, mi esposa y yo realizamos teletrabajo, yo no tengo una oficina a la que tengo que ir a diario, pero para poderme conectar a servidores de trabajo, para poder realizar videoconferencias como las que estoy haciendo con ustedes, necesito una alta confiabilidad de mi Internet. Entonces, yo necesito un proveedor que me dé esa confiabilidad he probado con tres proveedores y con el último ha sido con el que me he quedado porque la verdad que el servicio es bastante bueno por lo menos en mi zona y yo no me quejo para nada no correcto entonces cuando esta familia digamos tiene la necesidad de un servicio de telecomunicaciones ya sea un triple play por ejemplo teléfono voz eh, voz y datos no Te y telefonía ¿no? Eh, servicios de televisión también, eh, llama a un proveedor de la zona, ¿no? que eh, hay tantos ahora, eh, este proveedor, si tiene cobertura por el lugar, pues va a hacer la instalación desde su punto de conectividad. ¿Y cuál es ese punto de conectividad? Ese punto se le llama caja NAP, lo que algunos lo llaman CTO, lo que algunas empresas lo llaman FAT. Correcto. Como hay gente de Latinoamérica, de toda Latinoamérica, en cada país, por ejemplo, tienen, estos nombres son clásicos, estos nombres son técnicos, ¿no? CTO, NAP, PAD, pero hay algunas, en algunos países he notado que le dan alguna otra denominación. Si no lo conoces de esta forma, lo puedes denominar, el nombre más genérico de todos es caja de atendimiento, ¿correcto? Caja de atendimiento. Porque es la caja donde, desde donde el proveedor de internet va a hacer la conectividad hacia sus usuarios. Y conectando aquí, acá hay un cablecito con un conector, esta es la caja, ¿no? La caja CTO o caja NAP, vamos a instalar, vamos a llevar fibra hasta el hogar de esta, de esta familia. ¿Correcto? Esa es la idea. ¿Y qué es lo que viaja a través...? De este eh, filamento, este hilo de fibra óptica, muy delgadito, que tiene un grosor de 125 micras, ¿correcto? Esto es el cable, el cable drop, que es un poquito más grueso, que es delgado, pero dentro de él está el filamento de fibra. Entonces, el filamento de fibra lleva la información, los pulsos de luz que se eh, convertirán en información o el equipo que se encarga de llevar estos pulsos de luz y convertirlo a señales analógicas, es el, eh, la, ONT, ¿no? la ONT. La ONT puede tener puertos Ethernet, ¿correcto? Para llevar pulsos, eh, para hacer la conectividad con computadoras, por ejemplo, conectarlo a tu televisor. Esta, esta ONT, esta información, lo, lo vuelve en Wi-Fi, en, en RF, para que el, el cliente pues pueda moverse libremente en su casa y pueda tener una, una buena conectividad, o también tiene puertos de telefonía, ¿no? Y también puertos de televisión. Entonces, allí ya lo este, este, esta ONT transforma esa información, esos pulsos eléctricos, a señales eléctricas que el, eh, lo, los distintos dispositivos pueden entenderlo, pueden comprenderlo, ¿correcto? Entonces, va, vamos ahí. Eh, a ver, déjenme ver si hay alguna parte que me he olvidado. Creo que está todo cubierto, ¿no? Vamos a ver. A... Antes de, de pasar al otro slide, quería también comentarles de que estas cajas son alimentadas desde el nodo del proveedor de servicio de Internet. ¿Correcto? Desde la cabecera es que salimos con fibra óptica y el punto de conexión última para nosotros es esta caja. Ya cuando el cliente nos pide el servicio, nuestro técnico va a esta caja, identifica el puerto en el que vamos a conectarlo y lleva el internet hasta el hogar del proveedor. Eso lo vamos a ver a continuación. ¿Correcto? Algunas terminologías, ¿no? Por ejemplo, FTTX. No, Fiber to Anywhere. ¿no? Eh, FTT significa fibra hasta, y hay varias variaciones. Así como FTTH, así como, déjenme darle acceso a estas personas, así como fibra hasta el hogar, fibra FTTA, fibra hasta la antena, FTTB, Building, ¿no? Y distintas terminologías. La, la idea de este tipo de redes es llevar fibra hasta un determinado punto. El último punto, el, la última nomenclatura donde está esa X, es al servicio que voy a conectar. ¿Correcto? Y, y FTTH, Fiber to the Home, eso ya lo hemos mencionado. Las redes que utilizan la arquitectura FTTH también se consideran redes POM, Passive Optical Network. Y aquí me voy a detener. ¿Correcto? porque estoy casi seguro de que ustedes ya han oído hablar de, te de tecnologías o de redes POM, que son redes ópticas pasivas, ¿correcto? Redes ópticas pasivas. ¿Y qué es una red óptica pasiva? Una red óptica pasiva es un tipo de red en la cual, en la ODN, en la red de distribución, ¿correcto? Correcto, en la red de distribución óptica de la red no hay ningún elemento activo. ¿Y quién es un elemento activo? Por ejemplo, un elemento que necesita ser eh, energizado por corriente eléctrica, que pueda de repente regenerar señal, pueda amplificar. En el caso de las redes PON, no necesitan o no... Sí, eh, correcto, no necesitan y no tienen un elemento... Eh, amplificador o un, alime, un, un, un elemento que necesita ser energizado por corriente eléctrica para que la red funcione en este caso por ejemplo las redes GPON, no red óptica pasiva con capacidad de gigabit eh, en toda la red de distribución en toda la planta externa no hay un ningún elemento que necesite ser energizado que nosotros agarremos luz del poste y lo conectemos, para que la señal continúe, ¿no? A diferencia de tecnologías como las HFC, por ejemplo, ¿no? Aquí todo es pasivo y esa es una gran oportunidad porque uno es ahorro de energía, por supuesto, ¿no? Y en realidad es bastante sencilla, ¿no? El, el diseño de la red es bastante más eh, sencillo que un proveedor pues pueda detectar donde, por ejemplo, tengo una falla, si es que esta información la tiene documentada, para él va a ser bastante sencillo, ¿no? Tiene sus grandes ventajas, ¿no? Sobre todo en la parte energética, ¿no? En la parte de, de energía, ¿no? Y, y, la, y la parte del costo, pues, de no tener un equipo activo, que normalmente son caros, ¿no? Aquí todo es pasivo, desde la, cabe, desde la cabecera, desde que sale la, la fibra de la cabecera, hasta la caja NAV, CTO, todo, todos esos elementos son totalmente pasivos. hoy ya estamos en la etapa de cambio en algunas empresas de gpon a PON, a tecnologías pon, que ofrecen mayores capacidades de velocidad, mayores capacidades en ancho de banda para los usuarios. ¿no? por ejemplo, el, la, la, las redes gpon tenían la capacidad de brindar 2,5 gigas gigabit por segundo de bajada y 1.25 gigabit de subida, ¿no? Hoy con las XGCPON pueden ser hasta 10 gigas, ¿no? Entonces, ya hay proveedores de Internet y ya hay OLTs de distintas marcas que ya están viniendo con puertos, no solamente GPON, sino superiores a esta, con tecnologías superiores a esta, ¿no? Yo dejé de, por ejemplo, antes trabajaba en un proveedor, de equipamientos de, de, de telecomunicaciones como esta CTO, ¿no? y que, que estamos viendo aquí, a este técnico, fue un, cli un cliente mío de esa época, el cual se le ofreció las crucetas, todo esto, cómo se había terminado, y pues, eh, pero dejé este, este trabajo ya hace más de, más de dos años. Entonces, cuando yo hace dos años veía o, o, o proveía a los clientes OLTs, por ejemplo, todo era g -Pong, ¿no? Pero hoy, revisando ya la parte de eh, las informaciones de los fabricantes, ¿correcto? De OLTs, veo que ya muchos colocan a sus OLTs puertos XGCPON, ¿no? Y los proveedores lo están comprando, ¿no? Esto por eh, la evolución que está teniendo el tema de, del FTTH, donde los proveedores ya deciden o apuestan por tecnologías superiores. Correcto. Pero ahora, no es que JPON esté desfasado. Hoy sigue todavía siendo la tecnología que más se está utilizando para el despliegue de redes FTTH. ¿Y qué es JPON? ¿Por qué hablas de tecnología? JPON es lo mismo que FTTH. FTTH es la red, ¿no? Es llevar fibra hasta el hogar. ¿Por qué? Eh, yo podría tender un cable de fibra punto a punto hasta la casa. Si yo soy un proveedor y, y, y con medias converter instalo a una vivienda, eso también es FTTH, estoy llevando fibra hasta el hogar. Pero la tecnología eh, más utilizada y que tiene mayores ventajas justamente son las tecnologías PON y una de ellas es GPON, que tiene un estándar. ¿no? Si ustedes quieren conocer a mayor detalle, y esto lo vemos dentro de los cursos que tenemos en Telecom, Analizamos mucho el estándar ITU 984, el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, donde nos mencionan todas las características que deben tener una red Gpon ¿Correcto? Ahí están las longitudes de onda que se utilizan, el tipo de, este, de láser que se utiliza, el, el, el transaver de tipo B, C, C, y cuál es su rango de potencias. ¿Cuál es la el, 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 ¿Cómo se llama esto? Eh, el presupuesto óptico que la ODN debe tener. Todo eso se menciona ahí en, 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 la, eh, en el estándar ITU 984. Por ahí la otra vez, una, una persona me preguntó, Carlos, pero yo todavía tengo EPON. ¿Qué estándar estoy revisando? Y eso, eso es un estándar. Eh, un poquito más antiguo, no antiguo, sino es un tipo de tecnología que precedió a JPON, que estuvo antes de JPON, la EPON, pero eh, me mencionaba, eh, he entrado a revisar JPON y, y no veo que es, tiene las mismas características que EPON, correcto, porque EPON no es un estándar de la ITU, sino es un estándar de la IEEE. Entonces le mandé el estándar y ahí revisó acerca del tipo de tecnología que estaba teniendo, porque cambian ciertas cosas, es bastante parecido pero hay, eh, cambian en, en algunas cosas, como por ejemplo en, el, en la velocidad que pueden brindar cada por puerto, tanto de subida como la de bajada. Quizás eh, son parecidos en cuanto a las longitudes de onda de trabajo, pero hay ciertas características que en realidad cambian, ¿correcto? Eh, los únicos elementos activos de una red... FTTH PON o F... de una red PON o FTTH son los equipos OLT y ONT. Acá un concepto OLT siempre en el nodo del proveedor. Junto al proveedor va a estar su OLT y las ONTs o ONUs están en nuestras viviendas, correcto? En el usuario son los únicos equipos activos, son los únicos equipos activos que hay en la red de fibra. Cuando Carlos mencionabas PON eran pasivos en la ODN. ODN significa red de distribución óptica, ¿correcto? En la ODN son los únicos equipos activos. Y en una FTTH, una red de FTTH, vamos a dividirlas en cuatro áreas: el nodo o la, el central office, la red de distribución, la red de acceso y la red de terminación y o, y o acometida, ¿correcto? La red. Central, nodo, la red de distribución, red de acceso y red de terminación o acometida. ¿Correcto? Entonces, aquí estamos viendo en la imagen un técnico en la época del COVID, porque ahí todavía se utilizaba la mascarilla, ¿no? Instalando una caja NAP que tenía un splitter 1x8 en su interior y ha dejado una reserva técnica que sin más no recuerdo fue de 15 metros para poder bajar la caja NAP y... Eh, dar servicio en el distrito de Moche, me parece, en la región La Libertad. ¿Correcto? Entonces, ahí vamos, vamos a ver. Ahora, creo que no podría yo pasar a hacer un diseño de red de fibra óptica FTTH basado en tecnología Yippon. Si es que no entendemos la arquitectura lógica FTTH. ¿Correcto? La arquitectura lógica FTTH. Y también la arquitectura física. Y he hecho unas imágenes para ustedes. Esta sí la he sacado de, de una diapositiva que tenía. Esta yo la he armado el día, de, el día de ayer para el entendimiento. Nos va a servir muchísimo. Porque. Sería interesante ver la arquitectura lógica y la arquitectura física, ¿no? Esta es física y voy a retroceder a la lógica. Entonces, la otra vez, conversando con, con algunos amigos, eh, por ejemplo, nosotros tenemos pues, un, una amistad muy grande con nuestros amigos de, de Teldra, por ahí seguramente se han conectado, Smith es, es, me pidió ahí el enlace, ¿correcto? El cual... Este, pues Smith es una persona que conoce mucho el tema de esta, de esta tecnología, ha trabajado mucho tiempo como proveedor y conversábamos ¿no? en una de nuestras reuniones que teníamos donde pues es necesario, creemos que la gente conozca de cómo es que eh, la para, para entender una tecnología debemos conocer su arquitectura, un poco su teoría, ¿no? Para si conocemos esta arquitectura, su arquitectura lógica, su arquitectura física, luego ante averías o situaciones que el técnico pueda pasar en su día a día o el ingeniero encargado de la red, pues le va a ser mucho más sencillo resolverlo, ¿no? Porque siempre van a haber averías en una red de fibra óptica, pero si nosotros tenemos el conocimiento más la información de la red, pues, eh, y, y por ahí con el conocimiento hago referencia también a conocer la, los equipos de medición por ejemplo conocer bien cómo se utiliza un power meter bien cómo se utiliza un otdr cuáles son los el, los kits el, el kit que debo tener dentro de mi mochila de técnico por ejemplo el visualizador local de fallas un microscopio por ahí entonces nos va a ayudar a resolver rápidamente el problema o cualquier situación que se pueda que, en, en la cual me tenga que enfrentar. Entonces, en la arquitectura lógica de, de red FTTH tenemos la OLT, ¿correcto? U Optical Line Terminal, ese es el nombre en inglés. Entonces, esta OLT que está en el nodo, en la cabecera, en el Central Office, ¿correcto? del proveedor, que puede estar dentro de sus oficinas o podemos encontrarlas, por ejemplo, en un techo donde están estas antenas de telefonía, por por ejemplo, ahí el proveedor tiende a alquilar un espacio adicional y poner un gabinete eh, de planta externa y dentro de ahí se coloca el equipo, la OLT, ¿no? Porque es la red de acceso, la última milla, ¿no? Que vamos a conectar a nuestros clientes. Entonces, desde la OLT salimos con un cable de fibra óptica. Esta representación lógica es un hilo, ¿correcto? Un hilo de fibra óptica está dentro envuelto al interior de un cable de fibra óptica correcto chicos algo que debemos conocerlos todos en tecnología Gpon si estamos uh, trabajando con redes Gpon una red FTTH basada en tecnología Gpon las longitudes de onda son los caminos carriles vías que nosotros debemos tenerlos siempre en consideración así como por ejemplo cuando nosotros en redes inalámbricas, no, por ejemplo, yo soy, este, yo estudié la carrera de telecomunicaciones, ingeniero en telecomunicaciones y recuerdo cuando hablábamos, pues, en la universidad, en la época que yo trabajaba, la eh, universidad se concentró o la currícula de mi universidad se centró mucho en redes inalámbricas y hablábamos a cada rato de frecuencias, no, como en redes inalámbricas para nosotros captar algo fácil, la radio. ¿No? La radio por ahí si son personas mayores de 30 seguramente ustedes y yo hemos utilizado la radio ¿no? para escuchar nuestras canciones, nuestra la música que más nos gustaba durante la adolescencia de nuestra juventud o nuestra niñez. Hoy cuando les pregunto a los chicos acerca de cuál es la radio que más escuchan me dicen radio Carlos tú te has quedado en el pasado ahora yo uso Spotify no Yo acá en mi Spotify, yo ya no me conecto a radio, tengo mi álbum y con eso escucho. Pero entonces le digo, bueno, les, les, les comento acá a los chicos cuando vienen a, o cuando hacemos los entrenamientos. Bueno, antes, cuando escuchábamos radio, todos los que hasta ahora escuchamos ¿no? radio por ahí, eh, para sintonizar esta radio, este canal o esta estación de radio, teníamos que mover, ¿no? eh, variar la, el el dial en la radio, y podíamos escuchar, y, por ejemplo, los que son de Perú, si hay mucha gente de Perú, pues, pues recuerdan, hasta ahora, hay una radio muy conocida, a los que les gusta escuchar salsa, por ejemplo, Radio Mar Plus, Cor correcto, Leonardo, AF AM y FM. Esto es eh, lo que menciona Leonardo en el chat, es el tipo de modulación que se le da. Tenemos dos tipos de modulación para la radio comercial, la AM, que en Perú dejó de ser muy comercial. Existe hasta ahora la radio AM, pero eh, que es amplitud modulada, es un tipo de modulación, y podríamos hacer un webinar acerca de modulación analógica y digital. Tres horas darle de esto. De este tema es maravilloso para los que les gusta la telecomunicación, ese es bastante interesante, correcto. Y la FM, que es frecuencia modulada. ¿no? Que es la más comercial, por lo menos en Perú. Por ahí sé que en Argentina se utiliza todavía la AM de forma comercial, pero aquí en Perú, solo, por ejemplo, cuando voy a casa de una persona mayor, muy, muy, muy mayor, digamos, 70, 80 años, tienen sus radiotransistores todavía y sintonizan ahí la, la señal AM, ¿no? la, la amplitud modulada. Todavía hay estaciones en Perú, en Lima, que transmiten, en, en provincia es más. Eh, más utilizado porque al ser una amplitud modulada por la misma zona rural que hay temas de cerros la onda rebota por, por, por estos valles que tiene, que están en la, en la sierra por los cerros y se llega a captar de mejor forma en provincia La FM que es la frecuencia modulada pues tiene otras características la onda al ser al, al ser modulada en frecuencia. Y, por ejemplo, en zonas rurales no es tan óptima, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la AM en provincia, pues eh, se escucha hasta ahora, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para, para otro webinar. Ahí podemos hacer un, un meet o a, a hacer un Zoom. Con, puedo invitar a algún profesor, a alguien que esté especializado en, en redes inalámbricas, ¿no? Para que nos conversen, porque es muy bonito entender esto, ¿correcto? Y eh, centrándonos aquí, ¿no? A, poníamos nuestra frecuencia es la ruta la vía qué pasa si yo quería escuchar Radio Mar no y que es 106.3 megahertz de la frecuencia modulada no de la frecuencia modulada eh, megahertz no 106.3 la mayoría solo sabe el número pero los que somos especialistas en telecomunicaciones sabemos que ese número es una frecuencia megahertz 10 mega no 10 a las 6 hertz es una frecuencia alta, ¿no? Y hay frecuencias más altas, por ejemplo, el Wi-Fi 2.4 GHz, 5.85 GHz, ¿no? El, el Wi-Fi, el, el doble banda, por ejemplo, ¿no? El AC. Entonces, conociendo estas frecuencias, sabemos que se transmiten por frecuencias y son, son como vías, ¿no? Y, y si variábamos un poco el canal de 106.3. Eh, megahertz a 106.5 ya se comienza a escuchar ruido. Se escucha, pero ruido. Es, si lo comparamos, en las redes de fibra óptica es lo mismo, que es 14, 1490 nanómetros. 1400 nanómetros es la ruta, la vía en la cual eh, la información de bajada que va desde la OLT hacia los clientes se envía, ¿correcto? Es eso. Ahora, ¿Por qué no hablan en frecuencias? Porque hablar en frecuencias en redes gpon o en, en fibra óptica se hace tedioso en el entendimiento. Más que tedioso, no se logra, digamos, lo ver bien. Porque recordemos que así como tenemos 1490 nanómetros, esa, esa, esa longitud de onda, correcto, el término correcto es longitud de onda, se deriva o viene de una frecuencia, ¿no? Nosotros recordemos la fórmula C, la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Entonces, si tenemos, sabemos todos cuánto es la velocidad de la luz, sabemos la, la longitud de onda, podemos determinar cuál es la frecuencia. ¿no? Entonces, pero es mucho más factible en fibra óptica los equipos de medición, los equipos de transmisión y los receptores vamos a estar hablando del término longitud de onda. Entonces, a 1490 nanómetros es la transmisión desde la OLT hacia la ONT y la información que nosotros, que yo en estos momentos estoy enviando, que estoy haciendo este, este, este webinar hacia ustedes, se está transmitiendo en 1310 a la OLT de mi proveedor. ¿Correcto? En 1310. Luego, correcto, luego vamos a tener unos, estos triangulitos que son los splitter ópticos o divisores ópticos que nos permiten la división de la señal óptica y que podamos hacer una mejor distribución hay operadoras en ciertos países eh, que por ejemplo utilizan un solo splitter, correcto eso se debe mucho a eso se debe mucho, disculpenme que está sonando, es acá en mi computador eh, esto se debe mucho al tipo de diseño de red que, vamos, que nosotros estamos teniendo, ¿no? Por ejemplo, eh, tenemos al, al splitter de primer nivel que normalmente se coloca en una caja de empalme, dependiendo del país, otra vez donde estés, manga, botella, eh, los que son de México, hay una marca muy conocida y que este, en la... Este, en la jerga técnica de los mexicanos se ha quedado mucho como, como este, coyote, ¿no? Coyote que así me hace acordar. Una vez este, hablando con un, una clienta de, de México, me decía, eh, diseñadora ella, y, y, y estábamos viendo el diseño de su red de fibra óptica, me decía, ah, es que acá coloco el coyote, ¿no? El Coyote, yo como que me quedé Coyote, lo único que me acordé es el Coyote y Correcamino, ¿no? Pero es una jerga que utilizan allá, así como muchos técnicos que han trabajado en una operadora que en telefónica, las cajas de empalme le llaman Divicao, ¿no? Divicao, es una marca, ¿no? O sea, es el modelo de una marca, ¿no? Y Coyote, igual, el modelo de, de, de una marca, ¿no? Entonces, este, se coloca en esta caja de empalme, ¿no? y luego por ejemplo eh, en las cajas de atendimiento, si son o van en este splitter de segundo nivel y de acá ya hacemos la conexión en la, este, hacia la ONU o ONT correcto eh, esto Carlos cuál es lo correcto ONU o ONT si estamos hablando de tecnologías GPON o de tecnologías s pon eh, ambos nombres según el estándar pueden revisar el estándar ITU-98 984.1, y hacen mención que ambas nomenclaturas es válido para JIPO, ¿correcto? Entonces ahí ya dejemos de pelear que si se llama ONT, se llama ONU, ¿no? Porque uno es unidad de red óptica y la otra es terminal eh, o terminal network optic, ¿no? Eh, los dos nombres para GPOM, tranquilos, son válidos estar hablando de GPUN. En otra tecnología quizá lo podemos cambiar, o podemos decir solo ONU, no podemos decir solo ONT, pero acá dejémoslos de lado. Entonces, nuestra OLT, esa OLT que nosotros nos compramos, envía en broadcast, ¿qué es broadcast? Enviar información a todos. Cuando quiere enviar información hacia la red, estas flechitas de color verde, se envía a todos, ¿no? Solo que GPON. En su, en su tecnología, si ustedes revisan el estándar 984 en el estándar .3 o .4, ahí les habla que tiene un sistema de seguridad para que la ONU logre identificar la información que solo le de es de ella, ¿no? Solo, si yo soy la ONU A, ah, solo esta información con este identificador yo la capto. Tiene un sistema de seguridad también. Y las ONUs, cuando nosotros enviamos eh, información hacia la OLT, se envían, este, todos envían información hacia la OLT. Y esto trae como consecuencia algunas cosas, algunas cuestiones. Recuerdo yo cuando eh, estudiaba redes móviles, ¿no? Hay lo que nosotros denominamos ciertas técnicas de envío, sí como técnicas de envío de información. Imaginemos que todas las ONUs. Mi, todo mi cuadra estamos conectados a una misma OLT. Todos elegimos a un proveedor X. Entonces, este proveedor X, ¿no? Eh, todos estamos conectados a un puerto POM. Y todos enviamos información al mismo tiempo. Entonces, eh, toda esta información ah, finalmente llega a un mismo puerto, ¿no? De la OLT. Imaginemos que yo soy la OLT y todos ustedes son las ONTs y comienzan a hablarme al mismo tiempo. La OLT no entendería, yo, como, como equipo, no entendería lo que ustedes me quieren hablar. Entonces, eh, utilizamos una técnica que se llama TDMA: Acceso múltiple por división de tiempo. Es que es como que a la OLT le coloco un clock range, un reloj, ¿no? Para hacerlo simple. De repente, si. Si ustedes son especialistas, ustedes están estudiando telecomunicaciones, ingeniería electrónica, ingeniería de redes, en la universidad han hablado de, acerca del, de, quizá no de TDMA, no es muy conocido, pero OFD, OFMA, acceso múltiple por división de frecuencia, por ejemplo, cuando hablábamos de redes móviles, que es un tipo de, este, de forma de envío, no que se tiene una eh, tecnología para... Que la antena pues, pueda eh, enviar información a cada uno de los, de, los, de los terminales móviles que se tiene. En este caso, en, en JPON, en este tipo de tecnología, usamos TDMA, acceso, vuelvo a repetir, acceso múltiple por división de tiempo. O sea, es un acceso de varios, de varios suscriptores, ¿no? pero hay una división de tiempo, un clock rain. La OLT le asigna un time slot, un tiempo, a cada ONU para que se converse con la OLT. Es como que yo les diga, a ver, voy a agarrar de ejemplo a algunos alumnos, es como que yo les diga, Adri, con Adrián, Alexis y Álvaro, los tres están hablando hacia mí. Le digo, no, ¿sabes qué? Mira, contigo en este momento hablo, contigo en este momento hablo, contigo en este momento... Obviamente es muy rápido Obviamente es muy rápido, ¿no? Para no sentir, este, nosotros como usuarios no sentimos esta, esta información. Entonces, la señal que la OLT envía es constante hacia las ONTs, ¿correcto? Una señal que denominamos CW. Y la señal que viene desde la ONT hacia la OLT es una señal en ráfagas. ¿Por qué ráfagas? Porque la ONU solo le habla en un determinado tiempo. Entonces, la otra es este un este un amigo un técnico me llamaba y me decía, "Carlos, me han pedido saber cuál es la señal de la ONU con su power meter" y él estuvo trabajando con un power meter pong. Dentro del curso vemos qué es un power meter pong y por qué es mejor utilizarlo si estoy trabajando con Reggie pong. Y me dice, he colocado la ONT, todo en puente, he colocado en el puerto respectivo del Power Meter, pero no me lee, ¿no? O me da un, una, una lectura que no es lógica. Entonces le digo, ¿sabes qué? Hay que hacer una modificación. El Power Meter hay que colocarle, aprieta, a veces esa letra que dice words, words en inglés, en la traducción es ráfagas. Aprieta dos segundos y la lectura comenzó a ser correcta. ¿Correcto? Es porque la, él estaba en CW. CW no es correcto porque las, la, las ONU no envían señal en cada momento, en todo instante, ¿no? Sino que tiene un clock ray con la OLT. ¿Correcto? Entonces es por tiempos. Es muy pequeño ese tiempo que nosotros no lo podemos percibir, pero lo maneja de esa forma, porque si no, como, como todo equipo, pues no podría escuchar a todos a la vez. ¿Correcto? Entonces tenemos dos tecnologías: la broadcast, todos envío, dos tecnologías de envío de información y de subida, el TDMA. No sé si lo sabían, pero es un de, ya eso es un detalle muy lógico, ¿no? Acá estamos hablando de la arquitectura lógica. Entonces es, es válido entenderlo. ¿no? Entonces vamos a ver a continuación, y esta ya es un poco la arquitectura física. ¿No? La arquitectura física es esto que hemos visto an anteriormente, pero ya a nivel de equipos. Por ejemplo, vamos a tener en un gabinete, ¿no? Vamos a tener eh, la OLT, que puede ser una OLT de una unidad de rango más grande, dependiendo de, de, lo que ustedes, de lo que ustedes tengan, ¿no? Eh, de la capacidad o de la cantidad de clientes que quieran coberturar una, OL, una OLT de ocho puertos PON de varias tarjetas, etcétera la idea es tener el equipo en un gabinete y luego se enlaza a un distribuidor de fibra ¿no? que se denomina ODF el distribuidor de fibra óptica este ODF ¿no? Al, la parte trasera del ODF por la parte posterior Claro, posterior, sí. Por la parte frontal se conecta a la OLT con un patch cord y por la parte posterior se conecta a un cable de fibra óptica que llega hacia una caja de empalme, manga de empalme, coyote, como lo quieran denominar. Y, a ver, por ejemplo, en este ejemplo, no es que siempre tenga que ser así, en este ejemplo tenemos un splitter 1x8 de primer nivel, un splitter 1x8 de segundo nivel. Entonces aquí llegamos con la fibra y conectamos mediante una fusión óptica, correcto, al splitter, en este caso, de ejemplo, vuelvo a repetir, a un splitter 1 por 8 y luego a la salida por uno de los puertos de derivación de la MUFA o de la caja de empalme, nos vamos hacia la caja terminal óptica o a la caja de atendimiento donde vamos a encontrar los splitters de atención al cliente y cuando nos pida servicio vamos a ir con un cable drop no un cable drop que es eh, termina en una roseta muchas veces y de aquí con un patch core, un jumper de fibra luego dentro del curso hablamos de los tipos de conectores qué es SC APC que también vemos pues que los splitters tienen una atenuación por ejemplo, la otra vez me decía car, un, un usuario: puedo poner un splitter 1x16 y 1x16 o 1x16, 1x32. Quería hacer muchas ramificaciones. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Ahí no se hace por hacer, ¿correcto? Entonces, el cable drop va a una roseta óptica y finalmente termina en la ONU o ONT de la vivienda del usuario, ¿correcto? Entonces, ahí lo tenemos. Ahí John Jairo ha levantado la mano. Solo John, si me das un segundo, en la parte final tenemos un tiempo ahí para, para hacer las consultas. No me olvido de ti. No te preocupes que no me olvido de ti. Ya estamos, me parece, pronto a hacer la finalización y dejamos ahí un tiempo para hacer las primeras consultas del primer día. ¿Correcto? Eh, entonces, aquí tenemos las, te las topologías FTTH, ¿no? Esto también, antes de hacer el diseño, tenía yo que hacer, era una exigencia en este primer día de nosotros realizar eh, o saber qué tipos de topologías hay. Yo se lo comento esto porque para hacer un diseño va a depender mucho si es una zona rural, una zona urbana. Yo les comento el caso de una compañera que llevó el curso con nosotros y ella vive en Noruega, ¿correcto? Es colombiana, ¿no? Eh, y por el curso es en española español. eh, y es de Noruega y ella trabaja para un proveedor de Noruega y la forma, la distribución de las casas en, esta, en este país nórdico pues no es igual que en Latinoamérica, ¿no? No es lo mismo que ir a una zona en el Callao, aquí a, en, en Lima, ¿no? Entonces ellos utilizaban o la empresa, su, su mejor forma de distribución era de convergencia local. Que es, y vamos a hablar de estos tres modelos, grandes modelos. ¿no? La centralizada es que en el, en el central office del proveedor vamos a tener nuestro equipo OLT y también vamos a tener al splitter 1x64. En este caso, el, el spliteo se hace en la misma central. ¿Correcto? La misma central. Tiene sus desventajas obviamente, ¿no? No nos permite tanta la distribución, es distinta. La otra es convergencia local. Ya aquí en convergencia local sale el splitter de la cabecera y se instala lo más cercano a los clientes y este era el modelo que utilizaban allí en Noruega, convergencia local. Correcto, la, el splitter no está, solo que utilizaban un primer nivel de spliteo, nada más, por la topografía, por la zonificación, por la urbanización que había allá, correcto. En Latinoamérica se ha acostumbrado a hacer por la forma de distribución, correcto, una red distribuida, ¿no? Una red distribuida con utilizando, por ejemplo, dos niveles de spliteo, uno por cuatro, uno por dieciséis, uno por ocho, uno por ocho. Entonces, Va a depender, incluso las soluciones de los fabricantes, va a depender mucho de cómo es la zona, ¿no? Yo les comento esto porque yo trabajé para una empresa en la cual eh, teníamos un partner, un fabricante muy importante de, de fibra óptica, correcto, muy, muy, muy importante, el cual tenía un tipo de solución. Que era toda una solución preconectorizada, donde la, la, el, el ISP no tendría que hacer funciones ni conectores, nada. O sea, se, ven, tú hacías las mediciones en tu zona y ya venías para instalar un cable, y dentro de ese cable había unos equipos que tenían ya los splitters instalados y era para conectar. Una maravilla la solución. Pero en Latinoamérica no funciona. No, no funciona. En Estados Unidos sí. Hay una planificación urbana, las casas están tal, tal, en tal punto, sí, es distinto, pero aquí se le fue muy complicado y la solución no pegó para nada, ¿no? nadie quería apostar por ese tipo de solución, ¿correcto? Entonces son distintos casos que hay que analizar, ¿no? Distintos casos, no todo, una solución que funciona en, en Europa va a funcionar aquí en, en Latinoamérica, ¿no? Y ni lo, ni lo de Latinoamérica va a funcionar en los Estados Unidos. Entonces, pues, eh, hay que verlo de esa forma también, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? La red SPON, la variación de la posición del splitter, define tres topologías básicas. Entonces, con el día de mañana que hablemos, oye, ¿cuál es esta topología? Ah, es distribuida. Ah, es centralizada. Es convergencia local. Lo vamos a tener claro. ¿Correcto? Los componentes de la red FTTH, no lo he puesto aquí, pero... Creo que esta imagen me va a ayudar. Esta de aquí. Tenemos OLT. Recuerden. Eh, mañana lo vamos a ver a más detalle. OLT. ODF. Patch cord de unión. Cables de planta externa. Puede ser. Si es tendido aéreo. Hablamos de ADCS. Si, eh, si es tendido subterráneo. Otro tipo de cable. Cable para ductos. Si hablamos. Eh, ayer escuchaba en la televisión a un noticiero, en un noticiero de mediodía. Escuchaba y le decía y la reportera decía, pasa que aquí tenemos un emporio eh, que es un emporio es este para los que son de Perú gamarra por ejemplo, ¿no? un emporio comercial, fa fabricantes de ropa. Pero también hay otros, otra zona que es en el, eh, está cerca en el centro de Lima, que se llama Bancay, donde pues eh, hay una gran cantidad de edificios donde son tiendas, ¿no? Pero no son tiendas por departamento, son tiendas este, que venden juegos de niños, etcétera, múltiples cosas, ¿no? Que es muy conocido, mesa redonda, ¿no? Mesa redonda. Entonces la reportera hablaba de este... De, de lo siguiente, ¿no? Hay incendios a cada rato. Ahora último, ha habido un incendio, ¿no? Y decía, ah, los proveedores de Internet deben hacer un tendido subterráneo, ¿no? Entonces, ahí este, veíamos, imagínense en mesa redonda por la distribución, ¿algún ISP le interesará hacer una red microcanalizada por ahí? Semejante dinero que se gastaría, ¿no? Es fácil a veces hablarlo, ¿no? Creo que unas... A, a, los, los, los proveedores ahí deberían sentarse a conversar, ver una solución, porque la gran mayoría de, de eventualidades que ocurren este, en estos centros no son por la, los cables de telecomunicaciones, ¿no? Recuerden que la, la, la fibra óptica pues no conduce energía eléctrica, siquiera, eh, energía eléctrica, son pulsos de luz. Lo, lo más frecuente ahí son los cables eléctricos, ¿no? en zonas como estas, Gamar, en zonas donde ocurren muchos incendios es el tema eléctrico, sobre todo el, la problemática. Obviamente si hay cables de telecomunicaciones que los que hay técnicos pues eh, que han instalado como sea debe mejorarse sí, pero creo que más el pro, la problemática va por una distribución eléctrica, no. O sea, ahí hay que cuestiones para para analizar. Pero lo, mi referencia iba a Qué tan tedioso, tan caro, ¿no? Hay municipalidades, sí, como Miraflores, San Isidro, que no permiten en ciertas zonas un tendido aéreo y hay que hacer tendidos subterráneos. Y también dentro del curso hablamos sobre los tendidos microcanalizados, ¿no? Eh, justo nuestros amigos de todo Fibra Óptica tienen una revista, la edición 2023, me parece que fue, habla sobre redes canalizadas y ahí van a haber métodos de soplado. De tipos de ductos, triductos, etcétera. Ahí tienen bastante información. ¿Correcto? Entonces, tenemos el cable de alimentación que dependiendo del tipo de tendido que vamos a hacer, lo vamos a elegir, luego la caja de empalme, ¿no? También, oye, si mi caja de empalme va a estar solo en poste o va a estar en una cámara de registro, en un buzón, ¿qué tipo de caja debo utilizar? y la, la red de distribución, que normalmente es un cable de menor cantidad de hilos que el cable de alimentación, y la caja NAP, hablamos a, aquí dentro del curso de caja NAP connectorizadas, -connectorizadas, cajas NAP conectorizadas, preconectorizadas, cajas desbalanceadas, ¿no? que es un tema que vamos a, a tocarlo también dentro del curso, finalmente la Rosetta y la ONT, son los únicos equipos que por lo menos aquí a gran rasgo lo vamos a, a ver. ¿Correcto? Eso era el slide que continuaba. Ahora, sí pasamos, déjenme ver el tiempo. Uy, estamos todavía a tiempo, creo que he hablado muy rápido. Pero tampoco la idea de hoy era llenarlos de información, ¿no? Y creo que vamos a atender sus preguntas. Vamos a ver aquí al chat. Vamos primero al chat. Vamos a ver, FM, Karina, me pueden algunas personas en espera. Me indican que hay personas en espera. A la gran mayoría la hemos dejado acceder, solo veo cinco personas. La verdad, chicos, que me, eh, pues deben haber entrado muy tarde, ¿no? La puntualidad es un valor que creo que debemos mantenerlo. Eh, sí hemos dejado entrar hasta las nueve y media, nueve y cuarenta, me parece. Por respeto al... lo siento a los que no han podido ingresar a esta primera sesión, el video va a subirse a YouTube pero por respeto a ustedes los que han entrado temprano si me movía mucho estaba pensando más en los que tenía que conectar eh, no podría haber hecho bien la clase o la sesión de hoy no me iba a desconcentrar y eso no es un creo que es una falta de respeto para ustedes no para para los que han entrado temprano ni mil disculpas a los que no han podido ingresar la clase va a estar subida en en, en el YouTube Hoy mismo lo subimos para que mañana puedan estar alineados con nosotros. Disculpen ahí. Dice 1400 nanómetros es una potencia enviada de la OLT a la ONT de 1400 on, well, nanómetros. Es una potencia enviada. Es una señal, ¿correcto? La señal tiene potencia, pero si hablamos de potencia, Carlos Roca, hablamos de potencia. Eh, si, si yo te digo, Carlos, 1400 nanómetros es una potencia, es incorrecta la definición. Acá en Telecom, así tratamos de ser bien concisos con la información que damos. 1400 nanómetros es una longitud de onda y la potencia es menos 18 dBM. La unidad de la potencia es dBM, ¿correcto? Entonces, no es una potencia, es una longitud de onda, ¿correcto? Entonces, ahí corregimos desde esa parte. Es enviada de la OLT a la ONU, correcto, y de la UONT, correcto, tal cual, 1490 la longitud de onda, correcto. La MUFA en Perú, correcto David, MUFA, conocemos los colombianos, le dicen MUFLA, ¿no? ahí cambia un poquito, ¿por qué deben pasar por Rosetta y no directo a ONT? Te da una mejor distribución pasarlo con Rosetta, si no quieres poner la Rosetta no hay problema. No hay, no hay ningún problema. En Brasil, por ejemplo, eh, cuando he estado por allá, veo que muchos proveedores no le colocan roseta, lo col pero sí la ONT lo tienes que fijar bien a la pared del cliente. Si no, el cliente puede moverlo y recuerda que el conector mecánico por ahí puede ser un poco, un poco flaco, un poco frágil. Y la roseta, el, el, el colocarle una roseta te permite que el cliente pueda moverlo, pueda hacer su limpieza, pueda tú puedas colocarlo en el lugar correspondiente, ¿no? El lugar que quiera. Entonces, si no deseas colocar la roseta, no, eh, no, no lo coloques. Pero ve, yo te recomendaría Carlos que veas tu cantidad de incidencias que tienes. Entonces ahí vas a, vas a poder decidir si para ti es mejor o no colocar la roseta. El costo adicional de una roseta, un dólar será y un pas con un dólar más, dos dólares, ¿no? No es mucho tampoco. Eh, en instalación de última milla, ¿qué es el mejor conector mecánico o fusionar pigtail? Mira, Jefferson, es una interesante pregunta. Yo hace, hace como cuatro años me reuní con un eh, ingeniero de la, eh, del, de la marca Sumitomo. Sumitomo es una marca japonesa. Entonces, eh, Houda se llamaba el, el señor. Entonces, cuando conversábamos con él, y yo les decía, porque Sumitomo vende un conector mecánico espectacular, ¿correcto? Espectacular, una pérdida muy baja. Y yo les decía, acá en Perú está entrando mucho conector chino de baja calidad. Y muchos proveedores están decidiendo apostar por la fusión en vez del conector mecánico. Y él me dijo, bueno, el cable drop plano, así, yo voy a ser conciso tal como los profesionales me lo han dicho. El conector mecánico... Fue destinado al el, 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 perdón, el cable drop plano fue destinado al uso de conector eh, mecánico. Por eso es plano, porque si tú te vas a Estados Unidos, el cable drop es redondo y tienes que fusionar con un pigtail a la roseta. El cable drop que nosotros hemos heredado, el plano, los, los, los brasileños lo heredaron de Japón, ¿no? Entonces, yo te recomendaría que si utilizas cable de drop plano le pongas conector mecánico, que utilices un buen conector mecánico, correcto. Esa, es, esa sería mi respuesta. Si ¿sí? consiste el cable de drop es plano, está diseñado para hacer un conector mecánico. Ahora elijamos el mejor conector mecánico posible, ¿no? Porque hay conectores mecánicos que las férulas son plásticas, ¿no? Y no son de cómo se llamaba esta esta, esta, Ferrolio, Ferrolio, se me ha el nombre, pero no es el adecuado. Circonia, Circonia. Entonces, ese es el, el tema correcto. Yo te recomendaré, Jefferson, busques distintos este, distribuidores, distintos modelos, a, en un metro de cable drop, pongan sus conectores, tus técnicos armen. ¿Cuál es el que menor pérdida tiene? Fuente de luz con power meter y ahí seleccionas tu tipo de conector mecánico. ¿Correcto? Y si quieres fusionar, lo puedes hacer, pero vuelvo a repetir, el, el cable drop no fue pensado en fusionar. Eso, eso, eso quería. ¿Por qué me pasa que algunas ONTs no tienen potencia, pero sí tienen potencia de transmisión? ¿Por qué me pasa que en algunas ONTs no tienen potencia de transmisión, pero sí tienen potencia de RX? Mm, tendríamos que analizar, está un, mm, hay una gama muy alta, Ángel, de eh, posibilidades ahí. Yo ahorita, Ángel, no, no creas que no voy a responder tu pregunta, eh, les voy a mostrar una, un calendario donde ustedes me van a poder enviar sus dudas, pero ahí necesitaría un poco más de información para poderla resolver. Puede ser, las ONT no tienen potencia, pero sí tienen recepción. Aún, si ya están conectadas, quizás puede ser esto. Una de las cosas puede ser que tú estés midiendo. Pasa, pasa algo, chicos. Ya, cuando nosotros enchufamos una ONT uh, y no lo conectamos a la red, o sea, lo enchufamos y colocamos el power meter a la salida de la ONT del puerto de fibra, ahí no va a haber nunca señal. El power meter va a marcar cero, porque por estándar la ONU la ONU ONT necesita ser excitada por la OLT para que comience a enviar información. Entonces ahí por eso se coloca el Power Meter Pong. ¿No? El Power Meter Pong. Vamos a ver aquí. ¿Cuál sería la latencia ideal para conexión de calidad? ¿Algún curso que hable de, hable de los componentes de la cabecera? Solo un segundo que estoy bajando. Luis Carvajal dice sumitomo, sí sumitomo. Hay un montón de preguntas. Los conectores SCAPC generan menos pérdida que el UPC. Ariana, incorrecto. No es que los conectores SCAPC y SCUPC son eh, uno tenga menor pérdida que el otro. Ariana, dentro del curso hablamos, si hablamos de dos tipos de pérdida la pérdida de atenuación y la pérdida eh, de retorno. Entonces SC APC y SC UPC tienen la misma pérdida de atenuación, pero SCAPC tiene menor pérdida de retorno, menor pérdida de retorno, lo que luego cuando lo hacemos la medición con la, el OTDR lo vemos como ORL, óptica return luz, ¿correcto? La potencia que sale ya de la CTO o spliteo de segundo nivel hacia los clientes directamente, ¿cuánto debe ser? Para que pueda tener funcionamiento óptimo de servicio, Manuel Figueroa, la potencia que sale de la CTO o spliteo de segundo nivel hacia los clientes va a depender del, tip, del nivel de spliteo, pero lo que yo sí te puedo decir es que debe ser superior a los menos 27 dBm, que es el. Eh, la potencia mínima o la potencia, este, la, la, poten la sensibilidad de la ONT, ¿correcto? Si está por encima de menos 27, lo, lo óptimo es menos 20, menos 21, 22, ¿no? Pero esto va a depender de tu nivel de spliteo y lo ideal es que siempre sea superior a los menos 27, porque menos de menos 27 el estándar no te asegura que va a haber una buena comunicación. Menos 27 de. y no funciona, tienen ser el mismo color. Para llegar, dice, dice, ¿qué dice? El cableado del ODF en los hilos de, de, de fusión tienen que ser el mismo color para llegar a la ONT. Eh, no entendí bien esto, pero creo que hace referencia al ODF. El, el puerto del ODF, el puerto PON1, de, se va conectado al, a un puerto del ODF. Ese hilito que sale va a llegar a un splitter de primer nivel. Luego, ese splitter de nivel, primer nivel. Por una de las patitas va a llegar hacia un splitter de segundo nivel y de ahí al cliente. ¿Correcto? Los Optical Power Meter Chinos que tienen kit de instalación de baja tolerancia. ¿Qué tanta tolerancia tienen para medir correctamente FTTH? Yo les recomiendo los Power Meter POM. Busquen, googleen ahí Power Meter Chinos, Power Meter POM. Una marca buena, Grand Weight. ¿Correcto? Grand Weight. Buen Power Meter. ¿Correcto? Para FTTH, la potencia es dependiendo de la distancia de la OLT. O, a, ver, la, a ver, la potencia es dependiendo de la distancia de la OLT. Va a depender la potencia, David, de muchas cosas. La potencia de recepción, creo que haces hincapié, va a depender de la distancia, de la atenuación de la fibra de la atenuación del splitter de primer nivel, de la atenuación del splitter de segundo nivel, de la limpieza de tus conectores, de tus fusiones ópticas, no solamente de la distancia de la OLT, ¿correcto? A ver, si en un sistema que usamos mi empresa, un usuario refleja potencia de menos 22, pero, transmisión, pero, estaría fuera del rango. Déjame ver la OLT, cuál es su potencia de su sensibilidad. Creo que está en el límite, menos 30, menos 22 está bien. Me gusta dar empresa ya fuera de rango, pero potencia de retorno puede afectar la velocidad y el rendimiento. Potencia de retorno, la pérdida de retorno, creo que no, 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 no está bien. Esto que tú me estás dando, Ariana, no es. Rango, pero la potencia de retorno de, puede ser afectada a la velocidad de rendimiento. Sí, te, Tanto la potencia de bajada como de subida debe ser óptima. Entonces, no recuerdo ahorita cuál era la sensibilidad, si alguien me ayuda por ahí de la OLT, pero tendríamos que hacer. Lo primero que te recomiendo, hagamos el, el, el luz baguette, el presupuesto óptico. Y recuerdo esto saquemos si para tu caso con los niveles de spliteo que se tiene es correcto o es incorrecto Pon power meter correcto listo chicos ah me, había una persona que había levantado la mano y le prometí hay muchas preguntas había una persona que había levantado la mano no recuerdo quién fue Luis Ángel fue también otra persona discúlpenme quería quería yo había prometido contestar déjenme ver era Luis Ángel. Luis Ángel es segundo. Y teníamos a dos. ¿Dónde están? A ver, déjenme ver solo un segundo para ver quiénes son. Si no, comenzamos con Luis Ángel. Ah, acá está. Ah, Luis Ángel, vamos contigo. Gracias. Buenos días con todos. Este. Tengo dos consultas. La primera, ¿por qué este, eh, para la conexión entre la OLT y el desplitaje de primer nivel este, es UPC-APC? ¿Por qué tiene que ser mixto? Ah, perfecto. Luis, los transceivers los transavers que van conectados en la OLT, en la OLT deben ser SC-UPC, es decir, azules. Y a partir del ODF, yo puedo trabajar con APC o con UPC. Normalmente con APC. Voy a responder a tu pregunta. Una es: tenla clara. Siempre al equipo transmisor, la, a la OLT, siempre, sea el Transceiver SSF, eh, eh, C, B, C, siempre azul. Les comento algo, Luis. Yo eh, vendía un tipo de OLT y. En Jeepo también lo pueden utilizar para cámaras de videovigilancia, ¿no? Entonces, un amigo, una empresa de, de allá de Trujillo, eh, hicieron un proyecto cuando estaba Vizcarra todavía, tú eres de Perú, ¿no? Imagino, cuando estaba Vizcarra, y este, hicieron una red de cámaras de videovigilancia para el norte, creo que fue en Chepén, si es que no me equivoco, yo le vendí una OLT y las ONUs, todo, ¿no? Y este pata me llama. Eh, eh, como siempre, ¿no? Al último momento. Y me dice Carlos, en el video wall, las ONTs, las cámaras se caen, están muy desconectadas, o sea, hay conexión, es muy fluctuante. ¿Y qué había pasado? Que este amigo había conectado, cuando me llama y hacemos la videollamada, había conectado al puerto de la OLT un conector APC. Y eso generaba mucha pérdida, casi 4 dB de atenuación. ¿Y es por qué? Porque al transaver, dentro del transaver hay una ferulita. Entonces esa ferulita es, es plana, es UPC. Entonces, si es plana, hay que colocarle otro plano que es el UPC. ¿Correcto? Y a partir del ODF, el conector más utilizado para las redes FTTH es el SCAPC. Y esto puede comenzar desde tu ODF hacia adelante. ¿Correcto? Y esto se hace porque el SCAPC tiene una menor pérdida de retorno. ¿Correcto? Y hay proveedores que utilizan KTB. El KTB es un, una señal muy fuerte. Al ser una señal muy fuerte, también tiene una pérdida de retorno muy alta. Entonces, necesitamos bajarle esa pérdida de retorno. ¿Cómo lo bajamos? Con conectores SCAPC. ¿Correcto? Luis, creo que tu, creo que tu pregunta fue salvada. Ahora vamos con otro amigo. Luis, quedó claro. Ahí pones en el chat si quedó claro. Eh, ahora tenemos otro Luis, Luis Carvajal. ¿Cómo le va Luis? Ah, listo, ¿me escucha? Listo, amigo, ¿cómo estás? Buen día, bien, gracias ¿Adiós a Dios usted, profe. Excelente, muy, muy, muy bien. Contento de estar con ustedes. Qué bueno, profe, tengo una duda. Es sobre eso mismo, pues. Es referente a la potencia con la que ve la ONU, la leté y la OLETES a la ONU. O sea, ¿cuál es la.? diferencia entre estas dos potencias o sea puede ser la diferencia 6, 7 dm una es la potencia que llega a este por ejemplo yo tengo un cuadro déjenme voy a, voy a bajar un cuadro que lo, lo doy en el curso y creo que con eso vamos, vamos a tener claro esta parte Solo un segundo, chicos, ¿sí? Solo un segundo, que estamos en vivo, nada de esto es planeado. Estoy respondiendo a preguntas que son di diversas, ¿no? Y no es que tenga todas las soluciones a la mano, solo un segundo. Vamos a ver, potencia. Déjenme buscar nada más mi cuadro. Ya voy a comenzar a compartir ahora. No sé si específicamente tendría que revisarlo. Haya una vale, déjeme ver porque aquí. No sé si específicamente hay un valor de diferencia. O siempre debe cumplir una diferencia entre la OLT la potencia de la que llega a la ONU y la potencia que llega a la OLT no sé si hay un valor así de diferencia para decir que esté bien o esté mal creo que no pero por ejemplo, esta tabla es para una red balanceada yo la he armado y dentro del curso se les entrega a los alumnos esta tabla entonces por ejemplo, si tengo un, una OLT con SFPB más, nosotros lo hemos armado y B, acá están sus valores máximos y mínimos de potencia. La gran mayoría de ONTs que hay en el mercado tienen un transceiver B, entonces ahí coloco sus valores. Lo único que tengo que hacer, por ejemplo, si tengo una OLT con un transceiver B, vamos a colocarle un C más aquí, para no mover mucho, C más. La potencia promedio que se utiliza para hacer el cálculo de potencia 5, que es la diferencia entre 3 y 7. 5, correcto la potencia de la ONT, ahí está a 10, por ejemplo pongamos a 10 kilómetros ah, un segundo que mi teclado ha dejado vamos a ver voy a ponerlo aquí entonces 10, diez... que no me está dejando escribir un segundo Acá vamos a ponerle 10 kilómetros. 10 kilómetros, conectores 4, por ejemplo, con 2 splitter 1x8. 2 splitter 1x8. Vean acá, este cuadro quiero que, que, que vean, ¿correcto? Cuando ustedes me dicen cuál es la potencia óptima, va a depender, mi respuesta es va a depender de los elementos que tú tengas en tu red y de la distancia, por ejemplo, si está a 15 kilómetros de separación y tú has colocado dos splitter 1 por 8 y hay 10 conectores y 10 fusiones, ¿no? Yo tengo que ver esto. esto esta parte es lo que usted, ustedes tienen que ver. Mi ONU tiene una sensibilidad de menos 27. Según el estándar Yippon, si está por debajo de esos menos 27, no te asegura que va a haber una buena conectividad. ¿Correcto? Entonces, tus valores deben ser superiores a menos 27. Es más, yo le coloco un margen de seguridad. Este margen de seguridad, por ejemplo, puede ser 3 dBM. ¿Qué, qué quiere decir un margen de seguridad? Nunca voy a esperar o dentro de mi, de mi diseño, de mis cálculos que haga, a un cliente tenerlo en menos 27. ¿Correcto? Siempre como máximo en mi red de fibra, menos 24. Las operadoras le colocan un margen de seguridad telefónica, claro, dentro de sus cálculos de potencia le dicen: ¿Sabes qué? Para mí, menos 24 va a ser la señal este, de sensibilidad. Es como eh, tapar la sensibilidad de menos 27 y decir que lo, lo más bajo que va a llegar a nuestros clientes en nuestro cálculo es menos 24, ¿correcto? Y la ONU, la OLT, tiene una sensibilidad de menos 32 dBm. En el caso de las OLT, eh, ven, en este caso C más, menos 32. Es decir, si la OLT envía información y le llega con una potencia superor, superior a menos 32, ah, va a haber una buena conectividad. Se va a conectar, igual que en el otro caso. ¿Correcto? Ahí debemos de, de tenerlo en cuenta. Estos valores, a ver nuestros cálculos. La verdad que no lo sé si. Tenga que haber, hay una diferencia y si a, entre las dos señales de recepción de la ONU y de la ONT debe ser 5 DBM, 10 DBM, no, 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 no lo sé. Tendría que revisar ahí el estándar, volver a darle una leída si esto es correcto, o solamente es una estimación que algunos ISPs ya lo tienen, ¿no? Se han dicho: ah, cuando la diferencia de recepción entre la ONT y la OLT es de 5, ah, está bien, pero si es mayor a 5 está mal. Déjame revisarlo. Pero, ojo, mi, mi recomendación es: haz tu cálculo de potencia y ve si estás en un valor adecuado. ¿Correcto? Eso. Oh, ok, permiso, profesor. Luis. Podría ser que esa diferencia, ahorita que estoy analizando más con su explicación, se podría deber al tipo de, de conectorización conect, de que se usa en OLT, el si ella se hace más, ve más. O sea, va a variar, pues. Va a variar, claro, correcto. Correcto, okay. va a variar. Porque son, recuerdan que si es B, vamos a ver aquí B, va a ser 5 a 1.5. En esto varía, máximo 5 y 1.5. Y, y C+, C, bueno, coloquemos acá C, de 7, de 3 a 7. Y un C, coloquemos de 5 a 10. ¿no? La potencia del C es mucho más fuerte. Ahora, no siempre quiere decir que tenga que colocarle un C ⁇, ¿correcto? Si es una red pequeña, con un B ⁇ es suficiente. El C eh, ⁇ entró al estándar recién en el año 2019, fueron los chinos que comenzaron a colocar estos SFPs, ¿no? C ⁇ Yo lo recomendaría para una red muy larga, ¿no? muy larga o una red desbalanceada donde es preconectorizada y tiene que pasar por el, tanto por el splitter balanceado como el desbalanceado como el balanceado y es en cascada mi recomendación tu diseño ves tu cliente más lejano cuántas fusiones aproximadas va a haber cuántos conectores va a haber cálculo de potencia está encima de esto ¿A encima de margen de seguridad va bien correcto va bien entonces es óptimo esa sería mi, mi acotación ahí, mi acotación. Este, dentro del curso les paso este cuadro y también hacemos el, el, el diseño en, en un eh, sistema. Ahorita se los voy a colocar, solo un segundo. Nuestro partner, que es OZMAP, no sé si lo conocen. Eh, trabajamos con OZMAP. Con Acá les voy a... Colocar. Curso ah, compartido. Vamos acá. Compartir. Dentro del curso, las personas que se ingresen al curso van a tener acceso a este software. Es un software diseñado para fibra óptica, para proveedores de servicio de Internet. Y pues que nos, el software ya nos da el cálculo de potencia óptica y nosotros no tenemos que hacer nada más, ¿no? Ya les voy a enseñar vamos a esperar que cargue ahí y tenemos ahí ya algunos este, proyectos que los chicos han hecho. a ver cajas puntos cables. Entonces pues acá el software nos permite, por ejemplo, colocar los splitters de primer nivel, hacer mi distribución como en este caso. Ahí está mi distribución. Esta es una mufa y de ahí cajas nap. Todo gráfico a nivel gráfico, ¿no? Y solo dándole clic vemos la potencia óptica que nos da de bajada. ¿no? Y todos los elementos que nos generan atenuación. Esto lo vamos a ver mañana a mayor detalle. Solo ahí les dejo un poquito para que se animen a también asistir el día de mañana. ¿Correcto? Vamos con, con otra pregunta. Habían tres que habían levantado la mano. Vamos con la última. Ah, nadie no más. A ver, ¿qué tengo con verde? Sospechaba que era azul. Gracias. Ah, Sebastián dice, gracias. Yo lo tengo con verde y sospechaba que era azul. azul. Ahora sí ya lo va a poder ver. Me da 3 DBs, me da tres db de salida. Cambié azul y ojalá mejore. Ah, va a mejorar, amigo. Si ese más más, ahí está, pues 7, ¿no? A ver, 3, 4, 5, 6, ahí va a mejorar tus 7 DBMs. ¿sabes? Haber entrado al curso de hoy día ya va a mejorar la potencia óptica que tienes. Y no solamente le estás generando potencia óptica, pérdida de potencia óptica, le estás generando ahí a tu cliente esa, esa salida de luz porque el SFP es así plano y ahorita tú le estás poniendo algo así, esa diferencia de, de, de distancia que hay, es luz que se está escapando, tu servicio va a mejorar, tu servicio va a mejorar. Correcto, Sebastián. Perfecto, chicos. Miren, qué gran día. Gran día hoy. Ah, la lista, la lista, la lista. Déjenme un segundo, tienen toda la razón. Mira, ya me iba, íbamos a lograr todo. Eh, solo un segundo. Por favor, conéctense. Todos los que estamos aquí, por favor, denle. Ingresen al siguiente link. ¿Correcto? Ingresen al siguiente link de aquí. Tu, 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 ¿Dónde están? Se me escaparon. Aquí están. Pongan sus datos correctos, por favor. Dense un tiempito. Dense un tiempito en poner bien sus datos, sus celulares. Si son de Venezuela, más 58. Si son de Colombia, más 57. Coloquen ahí sus nombres correctos, su correo electrónico correcto, para que. Eh, se, nosotros podamos darles ahí su certificado de participación correcto, ¿no? Y no estarlo cambiando a cada rato, ¿sí? Eso, traten de darse un tiempito ahí. Y esto nosotros lo vamos a enviar. Eh, profesor, el enlace de video de YouTube: ¿tendremos acceso ¿tendremos acceso al documento Excel y OZMAP o es pago? No, eso es pago. El OZMAP sí es para los cursos. Correcto, si sí es para los cursos. Acá a, les voy a enseñar dónde googlear para eh, que nos puedan ver el video de hoy. Ponen YouTube. Y acá en YouTube le ponen Telecom Academy Perú. Telecom Academy Perú. Hola chicos, ¿cómo es? Acá le dan seguir. Y cuando el video termine de cargar, porque son dos horas casi de grabación, nos va a demorar una, unas 20 minutos que se descargue del Zoom y luego otros 20 minutos en que se suba. Más o menos dos de la tarde, pónganlo, va a estar ahí subido, ¿correcto? Ahí le dan seguir. Les paso de una vez también el canal para que lo vean. Ahí va a estar todo la información. En la casilla de apellido pide que sea correo electrónico válido. A ver, déjenme ver, Leonardo. Buena observación. Solo un segundo, solo un segundo para revisarlo. A ver, solo un segundo. No lo corregimos. No hay problema. A ver, dice nombres, apellido, correo electrónico. A ver, por ejemplo, voy a escribirme Carlos. Apellido Cabrera. Correo electrónico carlos.c. Número celular más 5192. País Perú. Ah, tienes razón, tienes razón. Dame un segundo para ver cómo corrijo esto. Carlos. Uh -huh. Está mal el enlace, solo un segundo para corregirlo. Voy a entrar acá al correo. Muy buena observación. Solo un segundo. Y fonts, formularios. Y dos. Perdón un segundo, chicos. Estoy aquí acomodando el link a ver vamos a ver si ahora está correcto voy a intentarlo yo y luego se los se los comparto solo un segundo para yo validarlo vamos a ver aquí Carlos Ahí. Perú. Ah, ya, ahora sí. A ver, les voy a pasar el link. Ya lo tengo. Para enviárselo a ustedes. Discúlpenme ahí, yo me había confundido. Ahí está. A este último link, por favor, regístrense, ya no van a tener esa dificultad. Luis Carvajal, amigo, tienes otra consulta, me parece. Sí, es correcto, profe. A ver, coméntanos, por favor. Ahora sí. Hablo, eh, era la pregunta, era esa, profe. O sea, ¿cómo el fenómeno, el fenómeno de la reflexión, pues de la reflectancia, no, nos afecta el servicio pues, al cliente? Ah, sí. Por, un, uno simple, te pongo el caso. Una vez con un cliente estábamos viendo el tema de KTB. El KTV tiene una gran potencia, ¿correcto? Una gran potencia. Entonces, la, reflex ¿la reflectancia cómo implicaba en la calidad de imagen que se veía? Porque como que mucha información regresaba hacia el transmisor, eh, la, la calidad del servicio de la televisión que se veía en los clientes era pésimo, muy malo. Se cambió a APC y mejoró eso considerablemente. Es que el, el UPC, su reflectancia es de menos 40. El, eh, el APC está en menos 50, casi en menos 60 dB, entonces es mucho mejor. ¿Correcto? Esa es una de las formas. O sea, en, en, para tu pregunta, interferencia. Tú googleas, pones, ¿qué, qué nos, ¿cómo nos afecta la, la reflectancia en una red de fibra óptica? Cámaras de vigilancia, televisión, por ejemplo. En una, en una red de minas, también para la parte de televisión, todo se hace con APC porque baja la reflectancia y la calidad de imagen se ve mejor, ¿correcto? Entonces, eh, eso es, eso es, amigo. Ok, muchas gracias, prof. Perfecto, perfecto. Entonces, eh, vamos a colocar aquí, le estoy colocando especialista en proyectos de redes FTTH, eh, y estamos iniciando... El día 28, el día martes, para los que estén interesados en tener una promoción especial, pueden escanear aquí el QR. Eh, lo, el, el curso es completamente web, eh, perdón, online. ¿no? El, el, la plataforma con, que utilizamos es ZMap y Google Earth para hacer el diseño de la red. Eh, ahí somos más específicos en todo lo que hemos visto en el resumen del primer día. ¿no? En, en esta clase de hoy los invito ahí, pueden escanearlo eh, y el día de mañana nos estamos viendo por el mismo. Eh, el enlace va a ser el mismo, el enlace va a ser el mismo, ¿correcto? Entra al en mismo enlace, 9 de la mañana. Va a haber muchas cosas más interesantes para ustedes, chicos, ¿correcto? Yo me despido, voy a, estoy enlistando todas las consultas que hay aquí para hacer un... Este, para hacer un, como un solucionario por a través del Instagram y subirlo al YouTube, ¿correcto? Porque hay muchas, muchas. Estoy, estoy aquí colocándolo en un, en un TXT para hacer una live, tratar de hacer una live o a, a través de Instagram solucionando sus consultas acá, TXT. TXT. Y ahí estamos conversando, muchachos. Muchas gracias por todo y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos mañana, porfa. Espero verlos. Cuídense.